EY agradecen su gentil asistencia a la presentación conjunta de la Guía de Inversiones en el Sector Hidrocarburos 2017-2018. A continuación, palabras de la embajadora Silvia Alfaro, directora general de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Buenos días a todos. Agradezco especialmente la presencia de todos ustedes en estos momentos difíciles para nuestro país. Creo que lo más importante es continuar trabajando para que, de alguna manera, con el aporte individual y colectivo de todos los peruanos, podamos solidarizarnos a través de nuestro trabajo con una mejora en la situación de los damnificados que están siendo víctimas de los embates de la naturaleza en este momento y ciertamente tratando también de coadyuvar a que la situación de las pérdidas humanas y materiales en nuestro país justamente puedan revertirse a la mayor brevedad, impulsando inversiones en el Perú. Esta mañana, al contar con la presencia de todos ustedes, es particularmente grato que podamos lanzar la presentación de la Guía para la Inversión en Hidrocarburos 2017-2018, la cual estoy segura constituirá una herramienta valiosa para todos aquellos inversionistas nacionales y extranjeros interesados en realizar negocios o invertir en este sector. Este documento es fruto del acuerdo de cooperación interinstitucional que esta Cancillería ha suscrito con la firma EY, además de la valiosa colaboración de Proinversión y Perupetro, lo cual refleja el interés común del sector público y privado por lograr posicionar al Perú como una plaza atractiva para atraer inversión extranjera. La Dirección General de Promoción Económica de la Cancillería, a mi cargo, mantiene constantes y fluidas coordinaciones con los sectores nacionales competentes en materia de inversión extranjera, con el propósito de dar a conocer en el exterior, a través de nuestras 59 embajadas, 69 consulados, 4 representaciones permanentes y también las oficinas comerciales, las oportunidades de proyectos de inversión que ofrece el Perú en su camino al crecimiento y desarrollo económico, y es precisamente en esta tarea de promover al país como una plaza interesante para las inversiones que la guía que presentamos hoy conjuntamente con EY, Proinversión y Perupetro, representa un instrumento muy valioso e indispensable. El sector hidrocarburífero en nuestro país posee un gran potencial en exploración, explotación, distribución y comercialización. Si bien en los últimos 2 años se apreció una reducción en la inversión, tanto en exploración como explotación, debido a la notable caída de los precios internacionales en los últimos años, según datos del Banco Central de Reserva, el sector hidrocarburos representará el 14.2% del total de inversiones estimadas para el periodo 2017-2018, lo cual es una muestra del sector en la economía del Perú. En lo referente a la producción, el gas natural ha mostrado un continuo crecimiento durante los últimos años, pasando de producir 63.556 millones de pies cúbicos en el 2006 a 494.930 millones de pies cúbicos en el 2016. El gas natural líquido también ha experimentado un gran crecimiento, pasando de producir 18.873 millones de barriles líquidos de gas natural en el 2006 a 34.671 en el 2016. En lo que respecta al petróleo, se espera que la estabilización de los precios internacionales en alrededor de los $50, así como los incentivos legislativos que ha aplicado el actual gobierno, logren impulsar proyectos en el mediano y largo plazo. Tomando en cuenta el último libro anual de reservas de hidrocarburos publicado por el Ministerio de Energía y Minas, las reservas probadas estimadas fueron de 473 millones de barriles de petróleo, 714 millones de barriles de líquidos de gas natural y 14.09 trillones de pies cúbicos de gas natural.
y es por este gran potencial que considero de máxima importancia impulsar un crecimiento mediante el fortalecimiento de la competitividad, fomentando el desarrollo sostenible en esta industria con mejoras en los canales de acceso a los recursos para generar mayor inclusión y bienestar en la población. De igual manera, es importante considerar que si bien debemos impulsar las inversiones en este sector, estas deben ser realizadas de manera responsable, tanto ambiental como socialmente. Para esto es importante el trabajo conjunto del sector público y privado, como el que ha producido esta guía, a fin de impulsar el crecimiento de la industria teniendo en cuenta los compromisos asumidos por el Perú para la mitigación de los efectos del cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, la consulta previa, entre otros. Esta publicación será de suma utilidad para los inversionistas extranjeros y nacionales, puesto que contiene información actualizada y completa sobre el clima de inversiones en el sector hidrocarburos, su régimen tributario, entre otros. Este esfuerzo, sumado a la Guía de Inversión Minera 2017-2018 presentada semanas atrás y la Guía de Negocios e Inversiones 2016-2017, las cuales estoy segura que muchos de ustedes ya conocen por la calidad de sus ediciones anteriores, constituirán herramientas indispensables para las actividades de promoción de inversiones y de negocios que realiza esta Cancillería y nuestras misiones en el exterior. Para concluir, deseo hacer un reconocimiento a las máximas autoridades de la Cancillería por su apoyo y decisión para hacer realidad este instrumento de promoción de inversiones, al profesionalismo del equipo de EY, así como al gran apoyo de Proinversión y Perupetro, sin quienes no se hubiera podido hacer esta guía. E invito a la distinguida concurrencia a revisarla, que sin duda les brindará una visión muy orientadora sobre las principales variables que se deben tener en cuenta para conocer este importante sector en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Acto seguido, palabras del señor Álvaro Quijandría, director ejecutivo de Proinversión. Muy buenos días con todos. Nada, mi agradecimiento a la embajadora Silvia Alfaro por la organización del evento junto con EY y Perupetro. Es un ejemplo de colaboración sostenida. No es la primera vez que se elaboran guías para la promoción de la inversión. Hace 3 semanas tuvimos la presentación de la guía minera, también con EY. En esta oportunidad es la presentación de la guía para hidrocarburos y gas. Es un esfuerzo que ciertamente nos ayuda, nos apoya desde el punto de vista de Proinversión, desde el punto de vista de la promoción que realiza Relaciones Exteriores, desde el punto de vista de la promoción que realizan nuestras propias oficinas comerciales en el exterior, para poder atraer inversionistas de primer nivel en los sectores clave en los que el Perú tiene mucho que ofrecer para las inversiones. En los últimos 30 años hemos tenido un marco de política que nos ha permitido atraer inversión privada, interna y externa, y eso ha llevado a que la economía haya tenido una alta tasa de crecimiento. Y si bien, desde el punto de vista de mantener esta tasa de crecimiento, son fundamentales los grandes proyectos de infraestructura, como los que estamos promoviendo desde Proinversión, también es muy importante la diversificación de la producción y el sostenimiento de las actividades que desde siempre han tenido un gran potencial e importancia para la economía del país. Y en ese sentido es muy importante retomar flujos significativos de inversión privada en el sector de hidrocarburos. Los esfuerzos para desarrollar actividades de promoción, de difusión, tanto en petróleo como en gas natural, incluyen servicios de información, orientación a inversionistas que damos desde el área de servicios al inversionista en Proinversión y alcanzan especial relevancia documentos como la guía que estamos presentando hoy con los colaboradores en este esfuerzo. De igual manera, para recuperar la inversión la inversión privada en el sector de hidrocarburos es fundamental revisar permanentemente el marco que permita dar mejores condiciones para que los inversionistas asuman en mejor posición los riesgos de invertir en el sector, particularmente en la exploración, que es una actividad de alto riesgo, y posteriormente en la explotación.
Por ejemplo, hace poco en una evaluación que hizo la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, encontraron que la reducción de la tramitología propiciaría inversiones de hasta 5,000 millones en el sector. Y en ese sentido es importante permanentemente ir revisando el marco para eliminar procedimientos administrativos que puedan resultar excesivos o innecesarios para reactivar la capitalización de procesos vinculados al sector. Desde nuestra área de servicios al inversionista estamos permanentemente también evaluando esas situaciones y dando dentro del gobierno sugerencias al respecto. En el sector de hidrocarburos resulta, como mencionaba anteriormente, fundamental impulsar la etapa de exploración. Esta va a permitir el desarrollo de futuros proyectos que pueden dinamizar aún más la economía. Y en esta línea algo que quería resaltar es la noticia que tuvimos hace poco más de un mes, según la cual el producto de la perforación de 4 pozos exploratorios con profundidades de 4,000 a 5,000 metros, la corporación china CNPC descubrió 4 estructuras, ¿no?, con acumulaciones de gas y condensados en el lote 58, que representan un aumento en nuestras reservas probadas de gas de 27% y que constituyen casi el 40% de la reserva probada del lote 88, que es el lote de Camisea. Y esta noticia lo que hace es básicamente resaltar algo que desde siempre se ha percibido, que se ha esperado, que es el potencial gasífero de la cuenca de Ucayale, Madre de Dios, que es donde se ubica el lote 58, donde va a ser necesario además seguir impulsando la actividad exploratoria para tener nuevos descubrimientos que permitan ir garantizando la seguridad energética del Perú, sin dejar de lado las labores de explotación de la cuenca de Camisea y las labores de explotación que ya se realizan también en la zona norte del país, ¿no? Una particularidad de los hidrocarburos es que su crecimiento sostenido ha estado muy ligado a la necesidad de generar energía para el crecimiento. Es muy importante mencionar que de acuerdo al plan energético del 2014 al 2025 que ha elaborado el Ministerio de Energía y Minas, la contribución de los hidrocarburos líquidos, gas a la oferta de energía alcanza, va a alcanzar para el año 2025 76%. Es decir, una buena parte de la energía que se utiliza para el crecimiento del país está basada en hidrocarburos, y para ello es necesario estimular y promover el desarrollo de la infraestructura. Es necesario continuar haciendo actividades de exploración para garantizar el abastecimiento energético y que nos permita sostener tasas de crecimiento elevadas. Proinversión, como agencia del Estado que se encarga de promover la inversión privada, asiste a los inversionistas en las etapas de prospección, en el establecimiento y en el post-establecimiento con servicios de información, guía, contacto y asimismo con el propósito de contribuir a la brecha de infraestructura, llevamos adelante procesos de promoción de inversión privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos a través de las asociaciones público-privadas, las famosas APPs. Y en ese sentido, 2 temas que estamos manejando actualmente. En el caso de la relicitación del gasoducto surperuano, hemos recibido ya el encargo la semana pasada de parte del Ministerio de Energía y Minas de manejar el proceso de proinversión. Y por otro lado, estamos manejando el proyecto denominado masificación del uso de gas natural para centro y sur del Perú, que básicamente el diseño, el financiamiento, la construcción, la operación, todo en un solo paquete, de sistemas de distribución de gas natural por redes de ductos y transporte en 7 regiones del centro sur del país: es Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. La transferencia de estos sistemas al Estado peruano vendrá luego del periodo de la concesión, que es de 32 años, con una inversión estimada de 350 millones, en donde hemos hecho recientemente un ajuste a este proyecto con la posibilidad de incluir para poder, el transporte de gas por camiones, básicamente, para poder alcanzar el objetivo de llegar a estas poblaciones lo más rápido posible mientras se desarrolla la infraestructura de ductos más adelante. Entonces, estos 2 proyectos son muy, muy importantes para continuar el desarrollo futuro del país y mantener un buen nivel de seguridad energética.
En ese sentido, en Proinversión vamos a estar atentos y dispuestos a todo lo que sea necesario desde el punto de vista de la atención de los inversionistas, desde el punto de vista del manejo de estas operaciones de relación público-privada con un nivel de transparencia e integridad que esperamos mantener de manera muy elevada en todas las operaciones futuras y continuar en general con las labores de promoción y brindar información al mercado por la vía de los mecanismos como la guía que estamos hoy lanzando. En ese sentido, quería, de nuevo, para cerrar mis palabras, agradecer a los colaboradores, a Perupetro, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a EY por este esfuerzo de seguir promoviendo la inversión privada en el sector de hidrocarburos. Muchas gracias. Seguidamente, las palabras del señor Rafael Sueber, presidente de Perupetro. Buenos días, señores y señoras. Embajadora, muy agradecidos por la organización de este evento. Como Perupetro, queríamos mencionarles, ya todos sabemos que este sector de hidrocarburos es un sector que tiene una gran cadena de valor, que tiene un efecto multiplicador en la economía de un país, mediante la atracción de inversiones, generación de ingresos fiscales, generación de empleo, transferencia e innovación tecnológica. Bajo esta perspectiva, Perupetro está impulsando la reforma sostenible del sector hidrocarburos, que no solo involucra a Perupetro, sino a todos los sectores que están relacionados con el desarrollo y viabilidad de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Sin el desarrollo de los campos de Camisea, el Perú no gozaría de la seguridad energética que goza ahora, ni dispondría de una oferta adecuada de energía a precios razonables que ha tenido un impacto determinante en la competitividad del país. Para continuar beneficiándonos de ello, la reforma que estamos propiciando tiene que ser abordada de manera integral, desde todos los frentes, marco regulatorio, gestión territorial, relacionamiento social, tramitología ambiental y disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de las actividades. Y eso es lo que estamos impulsando. La reforma es impostergable y necesaria. Tal como se destaca en la guía para la inversión de hidrocarburos 2017-2018, el Perú tiene un enorme potencial hidrocarburífero, ya se mencionó de esto. No solamente para el gas, también para el petróleo. Para eso tenemos este año el desarrollo de un importante proyecto que ya también se mencionó, que es el lote 58. Este lote 58 pensamos que es el proyecto de que debe marcar estos próximos 5 años, al cual hay que dar el apoyo, como se le dio en su momento a Camisea, para que se desarrolle en 4 años. 4 años en Camisea se desarrolló en 4 años. Aplicando las actuales normas o actuales actividades, este proyecto va a tomar 7 u 8 años. Lo que queremos es acortarlo otra vez a unos 4 años. La idea es que este gas, el primer pie cúbico, esté disponible para el mercado, coincidente con la posible inauguración del gasoducto del sur, porque este gas sería uno del... sería importante para atender esas necesidades. En petróleo la situación es diferente. A un tema de precios bajos se sumó la inoperatividad del oleoducto norperuano y es por eso que estamos impulsando la reforma a fin de ser más competitivos y retomar la atracción de nuevas inversiones. Ya como Perupetro hemos reformulado nuestro portafolio de inversiones para el plan de acción para contratación de áreas 2017-2018, que debemos lanzarlo en el segundo semestre de este año, periodo para el que ya debemos tener avances importantes en la mejora del marco normativo. En cuanto a la mejora del marco normativo, y como se ha mencionado, el Perú tiene una perspectiva o una percepción internacional de que los proyectos, las inversiones demoran mucho por el asunto de permisos. A esto se ha agregado la conflictividad social
y la aparición de áreas naturales protegidas que cada vez disminuyen a las áreas donde se puede hacer prospección geológica. El factor cuarto que se agregó en los últimos años, como ya se mencionó, ha sido la inoperatividad del oleoducto norperuano, que nos hace ver que somos débiles en cuanto a infraestructura. Y cuando decimos esta reforma que estamos impulsando como Perú Petro y que debe involucrar a varios sectores, primero, se debe definir que el Perú quiere explotar sus recursos naturales, en este caso hidrocarburos. Es una necesidad del país, es un deber del país y sabemos que tenemos potencial y tenemos que tenerlo como objetivo nacional. Como una política de Estado se debe manejar la idea de que el Perú debe explotar sus recursos naturales. Para eso es necesario el apoyo de los demás sectores. Tenemos que ir primero a una buena evaluación de los hidrocarburos, que por asuntos normativos está un poco indefinido. Perú Petro se ofrece a encargarse de la evaluación del potencial hidrocarburífero, que ahora no lo tiene. Se ofrece a hacer la gestión de los recursos naturales, de la gestión de las reservas que están en otros sectores, en otras oficinas. Y creemos que de una forma integrada, como lo hacen muchas de las agencias de promoción de inversiones, Perú Petro es una agencia de promoción de inversiones en hidrocarburos y muchas agencias en otros países, como vemos, tienen esas facultades. Entonces, ofrecemos que Perú Petro amplíe sus encargos, sus compromisos y pueda realizar esa tarea en una forma coordinada y llevar a un objetivo. No tenemos en este momento como país un objetivo de cuánto debemos producir de hidrocarburos. Lo tenemos esto en manos de del sector privado, el cual hace su mayor esfuerzo. Pues sí creemos que el país debería fijarse objetivos a corto, mediano y largo plazo. Un primer objetivo sería autoabastecimiento en cuanto a petróleo y posible siguiente paso sería exportar. El Perú puede tener ingresos importantes de exportación de petróleo, creemos nosotros. En gas, como ya se mencionó, la situación es favorable. Tenemos comercialidades probadas, 14 TCF, un poco más, y tenemos mucho más gas para descubrir. En este momento no despierta el interés de las empresas, porque tenemos gas para más de 20, 30 años, y las empresas dicen, ¿para qué voy a invertir en descubrir petróleo o encontrar petróleo si no lo voy a poder vender internamente hasta que se les acabe el gas de Camisea, que van a ser 20 o 30 años? ¿Los puedo exportar? Claro que lo pueden exportar, pero el mercado de gas mundial está complicado. Ustedes conocen muy bien, han escuchado, los precios del gas han bajado con toda la producción de este sistema, digamos, actualizado del shale gas. Se ha inundado el mundo de gas barato. El Perú está en una ubicación que en su mercado sería muy reducido. Ahora estamos atendiendo mercados de México a un precio bajísimo, el marcador de la zona está bajo. Y como repito, Estados Unidos con esta producción del shale gas, lo que podría producir Argentina en un futuro, podrían también hacer poco rentable exportar el Perú gas. Entonces en gas estamos en una buena situación, hay que consumirlo, hay que utilizarlo. Las energías renovables cada vez van ganando más espacio y el país tiene gas para producirlo y poderlo aprovechar. Repetimos, en petróleo creemos que tenemos potencial, tenemos varias cuencas, algunas de las cuales cuencas con potencial hidrocarburífero, algunas de las cuales lamentablemente ni siquiera tienen un pozo exploratorio perforado. Ahí también ofrecemos que Perú Petro podría encargarse de invertir en estos trabajos, en estos estudios exploratorios. Perú Petro no quiere perforar pozos para producir petróleo, quiere perforar pozos para estudio, pozos estratigráficos, invertir en estudios. Esa inversión después se le vendería a los inversionistas que intenten o deseen interesarse en estas áreas, pero de los que conversamos nosotros con cierta frecuencia con los potenciales inversionistas, ellos nos dicen, mira, yo estoy buscando petróleo, necesito producción, solamente las muy grandes invierten en exploración, que en este momento están más interesados en otros países, simplemente por las normativas y por el tipo de incentivos que damos.
ante esta realidad, estamos impulsando esta reforma donde estamos revisando todas las normas relacionadas al sector. La Ley Orgánica de Hidrocarburos se dio en los 90s, cuando el mundo era una forma, ahora el mundo es otro, el mundo de energía, entonces necesitamos actualizarnos, ser competitivos. Estamos en ese interés. En ese interés, en este primer semestre nos hemos puesto como meta revisar lo que sea pertinente a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, los decretos necesarios. Aún de otros sectores pensamos recomendar algunos cambios necesarios para que las inversiones vengan. Perú Petro quiere ser el facilitador de las inversiones de las empresas, que las empresas ya no vengan y que tengan que visitar oficinas de un sector, del otro, pidiendo permiso, que le den el permiso para poder perforar en el mar, en lagos, en cualquier rincón del país. Perú Petro debería ser el que les facilite. Perú Petro debería ser el que facilite los permisos, facilite las relaciones con las comunidades que están muy deterioradas. Ese es otro capítulo, que las comunidades, en muchos casos tienen razón, las comunidades netamente, porque no reciben el beneficio. Hay un canon, pero que no les llega. Y si les llega, llega de una forma que no la pueden apropiar adecuadamente. He sido testigo de las inversiones, algunas inversiones que se hacen en estas comunidades, que no sirven ni siquiera al año, les llega a ser útiles. Hacen escuelas montadas de cemento, ladrillo, todo, en zonas donde el río todos los años inunda, el resto de la comunidad está en palafitos y lo único que está sobre tierra es la escuela, que como repito, ni siquiera al año la pueden utilizar, porque termina inundada, llena de vegetación, etcétera, etcétera. Y los niños, lo único que se sienten, que son una vez más burlados. Uno llega a esta comunidad y lo primero que le piden los niños es escuela. Y la escuela que les hizo la municipalidad o el sector correspondiente, no lo pueden usar. Esas cosas o las cambiamos o vamos a seguir teniendo problemas. Perú Petro está en el sitio, las empresas están en el sitio. Podemos facilitar para que lleguen los diferentes programas muy interesantes que hay de educación, de salud, pero si estos sectores no conocen de estas necesidades, nunca van a llegar. En ese sentido, como repito, Perú Petro en esta reforma quiere apoyar en ser el Estado que llega, porque tampoco Perú Petro puede ser y mirar y decir el Estado no está presente cuando el Perú Petro también es el Estado. Como novedad que van a saber próximamente, consideramos que el Perú, en la parte petrolera o hidrocarburos en general, es un producto que hay que vender. Perú Petro es un promotor de inversiones. Hemos clasificado, o nuestros técnicos han clasificado al Perú en 7 productos que están destinados a 7 diferentes interesados, porque el mundo de inversiones también se ha especializado. Hay empresas que operan en aguas profundas, en aguas someras, interesadas en petróleo pesado, interesadas en producción de hidrocarburos no convencionales, y ya están clasificados ellos. Entonces, el Perú lo estamos clasificando así, y en el futuro nuestras promociones van a ser dirigidas a estas empresas. Conversar con ellas, ¿qué necesitan para invertir en el Perú? Están esperando algunos cambios tributarios, etcétera. En cuanto a regalías, estamos trabajando con una asesoría externa para un sistema de regalías que sea versátil y sea adecuado a la necesidad. Que intervenga el precio del del hidrocarburo, la productividad de los pozos, el tipo de lote donde está, que incluya todo eso, cosa que se adapte a los cambios como ahora. Baja el precio, puede bajar la regalía. En cambio, ahora estamos en un sistema en que tenemos que estar viendo cómo tratar de dar incentivos. Perú Petro tampoco se queda sentado, mientras trabaja con estas reformas, está propiciando incentivos para las actuales operaciones, porque entendemos que las empresas actuales en explotación tienen problemas, aunque hay que recordarles también que este es un negocio de alto riesgo. Cuando uno entra a este negocio sabe que hay riesgos y tiene que evaluarlos. Lamentablemente, estoy seguro que muchos pensaron que el petróleo iba a estar siempre alrededor de los $100, pero los que tenemos ya más de 40 años en este sector sabemos que esos precios nunca son estables. Hemos pasado, no es la primera vez, hemos tenido precios de $10, $11, hemos tenido época de precios de $20, esta vez llegó a $30, o sea que el precio del petróleo es bastante variable.
no se sabe todavía qué va a pasar en el futuro, se está tratando de mantener alrededor de los $50, $60. Hace poco leía de un reclamo de Putin, del presidente ruso, sobre la guerra de precios que se viene ahora, porque Estados Unidos cada vez que baja, que mejora el precio, pone más equipos a producción. Estaba leyendo que ha aumentado en más de 50% los equipos de perforación en Estados Unidos comparado este mes de este año con el mismo mes del año pasado. O sea, el mundo del petrolero es muy, muy cambiante. También habrán escuchado que en Alaska se acaban de descubrir un campo de 1.200 millones de petróleo que lo irán a poner en producción en 4 o 5 años. Va a haber más oferta de petróleo, puede bajar los precios. O sea que es una actividad de alto riesgo, aparte del riesgo geológico, alto riesgo de precios. Los precios a veces no es porque haya interés de alguien, se mueven por intereses geopolíticos. Entonces, en ese mundo estamos. Finalmente, quiero recordar que el Perú tiene petróleo y a eso estamos enfocados como Perú Petro. Producirlo porque tenemos que explotarlo. En el subsuelo no tiene ningún valor, hay que monetizar ese petróleo. Y para eso necesitamos el concurso de los inversionistas extranjeros y algunos nacionales. Finalmente, estamos seguros que esta guía de inversiones será un instrumento valioso en la promoción del potencial hidrocarburo del Perú y solamente nos ofrecemos a seguir trabajando juntos, con responsabilidad, con compromiso, con el mismo objetivo, el desarrollo económico sostenible del Perú. Muchas gracias. Enseguida procederemos a la presentación de la guía a cargo de la señora Beatriz de la Vega, socia de impuestos de EY. Buenos días, embajadora Silvia Alfaro, señor Álvaro Quijandría, ingeniero Rafael Sueger. Un gusto estar con ustedes, distinguida audiencia. Bueno, ahora vamos a pasar a contarles un poquito qué es lo que contiene la guía, en el afán de promover la inversión. Entonces, básicamente, considerando lo que ustedes conocen del sector hidrocarburos, en la primera parte explicaré un poquito, de acuerdo a la guía, dónde estamos o dónde cerramos el año 2016 y cuáles son las oportunidades que tenemos. Entonces, recorriendo la guía, ustedes van a encontrar 5 capítulos, la primera parte enfocada en lo que son las cifras macroeconómicas del Perú. Por otro lado, cómo hacer negocios en el Perú y concretamente en el sector hidrocarburos, cuál es la situación actual y cuál es el potencial del sector. Y por otro lado, obviamente, para poder invertir, saber cuál es el marco legal, el marco fiscal, el government take. Y por último, los temas ya vinculados a los estándares financieros y algunos temas laborales relevantes a tener en cuenta, considerando que en esta industria hay una importación alta de capital humano también especializado. ¿Qué incluye ahora la guía? Hemos incluido un capítulo sobre temas de infraestructura y servicios, recogiendo un poco información de los proyectos que hay en el sector en cartera por el lado de proinversión. Hemos tratado de desarrollar, recorrer en la guía toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Por supuesto, como decía el ingeniero Sueger, la exploración es lo más importante porque necesitamos explorar para encontrar y poder desarrollar nuestra industria interna. Entonces, es un poco la explicación de todo el circuito. Algunos temas vinculados a energías renovables y a plantas termoeléctricas. Como consecuencia también, pensando un poco en como decía Álvaro, en el que en el futuro, de acuerdo a lo que establece el Plan Energético Nacional, el gas natural pasa a ser una cifra porcentual importante en nuestra matriz energética. Y por otro lado también, lo último que mencionó el ingeniero Sueger, cuáles son las medidas que se piensan tomar, cuál es el plan de acción para el futuro, que es un plan que lanzó Perú Petro a finales de enero de este año. Pero ¿dónde estamos? ¿No? Lo importante es saber. En primer lugar, solamente recordando, este es el circuito que ustedes van a encontrar en la guía, ¿no? Lo que es básicamente el upstream, que digamos es la parte más importante y quizás la que está más deprimida
actualmente no en el Perú, sino también en el mundo. En el Perú, en adición a lo que sucede en el mundo respecto a la guerra de precios que está generando la caída del mismo, tenemos por otro lado temas internos, como ya mencionaron, la paralización del oleoducto norperuano el año pasado, entre otros temas. El tema del midstream, lo que es el transporte, donde hay una pieza clave aquí, un proyecto parado actualmente, que es el gasoducto. Entonces, es importante también tomar acción. ¿Cómo transportamos ese gas? ¿Cómo transportamos ese petróleo que, en teoría, saldría, o se incrementaría en el futuro a nivel de la producción? Y, por otro lado, tenemos la parte de downstream, que es ya la refinación, el procesamiento, eventualmente la petroquímica, que es a lo que aspiramos y que es un tema que está recogido incluso en el plan de gobierno de este periodo. Entonces, eso es lo que van a encontrar información a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no? Y qué proyectos existen al respecto. Pero, ¿dónde estamos ahorita? El año 2015, como ustedes pueden ver, fue un año, digamos, trágico, porque hubo una combinación, una caída del precio abrupta. En enero del año 2016 llegamos a tener un precio alrededor de $25, $25, $26. Entonces, el año 2016, si bien es cierto, hubo un recupero, ese recupero en términos de PBI del sector hidrocarburos estuvo más vinculado a la parte de transporte y downstream. La parte de upstream ha seguido deprimida, como vamos a ver más adelante. Y aquí está. ¿Cuál ha sido el nivel de inversión? El nivel de inversión ha ido decayendo. En el año 2016, en la parte exploratoria no ha habido mucho trabajo de exploración, algunos trabajos de sísmica y, por otro lado, perforaciones de algunos pozos en desarrollo, pero ha habido una caída importante. Y a nivel de lo que es la explotación, ha habido desarrollo de ciertas inversiones, pero también en un porcentaje menor a los años anteriores, como ustedes pueden apreciar. ¿Qué más ha sucedido? Por diversas razones, la principal vinculada a temas sociales, se han dejado, se han soltado, como se dice en términos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se dejaron 15 contratos, ¿no?, entre un año y otro, y básicamente los motivos de distinta índole, pero digamos que los aspectos sociales y los ambientales fueron la principal causa de ello, ¿no? Y es justamente ahí el foco de atención, porque estamos hablando aquí que la exploración cayó y estamos hablando de que se redujeron los contratos en exploración también de un año a otro. No obstante eso, algunas noticias buenas hay, ¿no? O sea, eso es lo que ha sucedido, pero hay proyectos. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay que tomar atención en estas medidas que más adelante les voy a comentar, porque proyectos hay, y si uno mapea toda la cartera de proyectos que hay de la información pública que conocemos, estamos hablando de aproximadamente 17 mil millones. Entonces, ¿vale la pena tomar atención? Sí, hay una cartera importante de inversión. Algunos proyectos anunciados entre el año 2016-2018, como ya se había mencionado, el caso del lote 858, que decidió no hace poco entrar a etapa de desarrollo. Inversión viene por ese lado. Están otros lotes. Hay uno, el lote Z38, que es en el mar. Algunas dificultades hay alrededor de permisos y temas de protección de áreas naturales, pero está en cartera. Geopark, que finalmente obtuvo la transferencia del contrato de licencia y también tiene proyectado invertir. Entonces, inversión hay voluntad de inversión en el upstream, que es justamente donde necesitamos mayor empuje. Tenemos también mapeados algunos proyectos en midstream, en lo que es el transporte. Obviamente, de ellos no está acá contabilizado lo que pueda venir del gasoducto, ¿no? Pero es un tema que también es interesante, pensando en que se va a incrementar la exploración, la producción y eventualmente el transporte. Entonces, tenemos actualmente mapeados $5,600 millones aquí. Y por otro lado, en downstream hay otros proyectos, incluyendo, obviamente, en este caso, las cifras anunciadas por Petroperú
del proyecto de la modernización de la refinería de Talara de 5.400 millones, pero hay otros proyectos, mencionó Álvaro también los temas vinculados, proyectos vinculados a la masificación del gas en diversas partes del Perú, eso está también mapeado como parte de estos 8.000 millones de dólares. Hay algunos temas por revisar, pero también es interesante tenerlos en cuenta, y es que tenemos un plan, un programa energético nacional que fue lanzado a fines del 2014 y que proyecta cuáles serían las cifras de crecimiento en términos de producción para el Perú en términos de hidrocarburos al 2025. Y ahí se planteaban dos escenarios, uno conservador y otro optimista. Quizás vale la pena evaluar, pero pensando en un PBI de 4.5% proyectado, estamos hablando de incrementar la producción de hidrocarburos líquidos a aproximadamente 280 mil barriles, ¿no? Que sería pues, volver a la época de la década de los 70 o comienzo de los 80, donde el Perú pues, tenía una producción importante y estaba en el mapa del mundo en temas de vinculados al sector hidrocarburos, ¿no? Y por otro lado también el incremento de la producción de gas, ¿no? Pensando de ir entre 500.000 pies cúbicos por día a 1.900 millones, a 1.900 millones de pies cúbicos por día. Entonces, eso es lo que tenemos por lo menos ya como plan. Habrá que revisarlo, sí, este plan es de fines de diciembre del 2014, valdría la pena revisarlo, pero por lo menos nos da un norte hacia dónde queremos ir. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se ha comportado la producción al 2016? Claramente pues, podemos ver que en lo que es la producción de petróleo decayó, influenciado por el precio, la paralización del oleoducto, temas de conflictos sociales, permisos y demás. Entonces, en lo que es petróleo propiamente, la producción promedio del año estuvo en 40.000 barriles por día, y eso generó, además de una pequeña caída en el tema de líquidos de gas natural, que la producción decaiga a, en promedio, 135.095 barriles por día. En el caso del gas natural, si bien es cierto, la producción se incrementó, ¿no?, en promedio en 142.000 millones de pies cúbicos por día, igual ha habido un descenso, como vamos a ver en la recaudación y en las regalías, impactado obviamente por el tema de la reducción del precio del gas también en el mercado internacional. Entonces, aquí a nivel de recaudación, ha habido una caída en el caso del impuesto a la renta. Muchas compañías del sector, sobre todo de la parte de upstream, exploración y explotación, generaron pérdidas producto de la caída del precio, costos de producción altos. Y por otro lado, en el caso de impuesto general a las ventas, también hubo una caída no tan significativa como impuesto a la renta, pero sí una caída de la recaudación. También, al no haber mucha producción, ha habido alrededor una caída de 100 millones de dólares aproximadamente en regalías, siendo, como siempre, Camisea el que aporta más al PAI de regalías. Como pueden ver también, hubo una caída importante en lo que son las regalías vinculadas al petróleo de alrededor de 142 millones. Y esto, por supuesto, también, dado que se detrae del impuesto a la renta recaudado que va al Tesoro Público, el canon, ha habido una caída, quizás, como pueden apreciar, similar a la que ya venía ocurriendo en el año 2015, ¿no? Pero, no obstante eso, hay algunos estudios, porque aquí también, obviamente, en el tema hidrocarburífero, mucho interesa, aparte del tema legal, los precios y demás, tener conocimiento técnico del punto vinculado a los aspectos geológicos. Y hay un estudio reciente que ha encargado la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, en donde estableciendo, mapeando las reservas reportadas que hay en la parte de upstream, se llega a un escenario en el cual podríamos, sí, sería posible llegar a una producción de entre 200.000 barriles y en un escenario muy optimista,
hasta de 450.000 barriles. Pero pensando un poco, por lo menos regresar a las épocas de apogeo que teníamos en años anteriores. Pero para esto, obviamente, implica una concertación de esfuerzos entre el Estado, las empresas y toda la sociedad, todos los que estamos vinculados al sector en nuestro, desde donde estamos, ¿no? Y como ya mencionaba el ingeniero Sueger, sí hay oportunidades. Solamente para mencionar una vez más, el Perú, si ustedes ubican el mapa hidrocarburífero que tiene Perú Petro y que también está recogido en la guía, tenemos en el Perú 18 cuencas a lo largo del territorio peruano, de las cuales 10 están en lo que se denomina zona onshore, es decir, en tierra, y 8 que están en zona offshore, en el mar, y de ellas aproximadamente 15 no están exploradas o están subexploradas. Entonces, ¿qué se requiere nuevamente? Inversión en exploración, incentivos a la exploración. Y hay, además, ya Perú Petro tiene en cartera algunos lotes que obviamente tendrían que salir a licitación si las condiciones se ponen más atractivas desde el punto de vista de aumento de precio, las condiciones regulatorias del mercado, todo lo que son las reglas vinculadas a los procesos de licitación. Pero hay 6 lotes que están pendientes de ser licitados en el mar y, por otro lado, 26 lotes disponibles para exploración en la cuenca amazónica. O sea, hay ya una cartera de proyectos. Y para eso Perú Petro cuenta con un banco de datos donde está la información disponible a los inversionistas. Y además de eso, Perú Petro también, antes de mayo del 2015, Perú Petro estuvo realizando directamente la consulta previa de una cartera de lotes, 11, que fueron ya concluidos, procesos ya concluidos, que también podrían ser parte eventualmente u ofrecidos en una eventual licitación, y hay algunos adicionales, 4, que están en marcha. Entonces, por el lado de consulta previa también, y esto sí vale la pena resaltar, porque con todo y las críticas que puedan existir alrededor de la consulta previa, no deja de ser una herramienta interesante que, valga en verdad, solamente el Perú la tiene recogida y regulada en una ley. Y por otro lado, de afuera nos miran con optimismo, o sea, de afuera quieren venir al Perú a invertir. El Perú el año pasado fue la sede del Extractive Industries Transparency Initiative, que es una iniciativa que reúne a la industria extractiva y que en términos de transparencia lo coloca al Perú actualmente en el número 1 en América Latina, por su portafolio y lo que se ha venido haciendo en la minería, pero también en el sector hidrocarburos. Entonces, de afuera tenemos una buena ventana para atraer la inversión. ¿Y qué cosa concretamente Perú Petro está proponiendo? Como decía el ingeniero Sueger, se lanzó este plan a fines de enero y básicamente dividido en 3 cosas. Uno, analizar el nuevo marco, elaborar un nuevo marco regulatorio. Por otro lado, redefinir las facultades de Perú Petro como ente, como agencia impulsadora de las inversiones en el sector. Y en tercer lugar, establecer un plan nacional para la exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no? O sea, cuál es el norte hacia dónde queremos ir, ¿no? Teniendo en cuenta esta cartera de proyectos existentes, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hablamos del marco regulatorio, obviamente las condiciones para atraer a los inversionistas, reglas claras para las licitaciones, pero por otro lado, revisar algunas normas. Una de ellas, principalmente, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, ¿no? La Ley Orgánica de Hidrocarburos es una norma de principios del año 90 que ya a los estándares de hoy en día requiere de una revisión. El ingeniero Sueger nos hablaba de 7 productos y obviamente estos 7 productos, mencionaba lotes onshore, lotes offshore, lotes en áreas someras, debería también ser recogido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. No hay ese marco moderno, requerimos una revisión por ese lado. Y por otro lado, también lo vinculado a las licencias socioambientales. En segundo lugar, hay que reforzar las facultades de Perú Petro. Efectivamente, en otros países no lejanos de la región, por ejemplo, Colombia,
¿no? un país vecino, tiene unas facultades mayores en las que los permite ponerse como abanderados de los inversionistas. ¿Y esto qué quiere decir? Que ante cualquier problema, la agencia, en este caso en Colombia, puede ir de la mano del inversionista a destrabar los proyectos. Entonces, ¿necesitamos revisar esas facultades? Sí. Y en tercer lugar, establecer un plan de corto, mediano y largo plazo para poder llegar a la producción óptima en la que queremos, que ya la he venido mencionando anteriormente. ¿Algunas cosas se han hecho adicionales? Sí. Hablamos de la permisología vinculada a temas ambientales, por ejemplo. Se creó una ventana única el año pasado, en julio del 2016, y ya ha habido dos casos interesantes de compañías que han accedido al mismo. Esto podría aliviar eventualmente los temas de permisos y plazos, demoras y trabas, sí. Entonces, hay que impulsar también esta iniciativa de ventana única que empezó con SENACE. Y finalmente, hay algunas propuestas vinculadas también al impacto que esto puede tener en la recaudación. O sea, Perupetro ha establecido un plan, hay que incentivar la exploración, pero ¿cómo hacemos para incentivar la exploración en términos de government take? Hay algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, ya existe, tanto para minería como para hidrocarburos, el beneficio del recuperar el IGB en etapa de exploración. ¿Qué permite esto? Esto no genera, obviamente, un forado en la recaudación, porque finalmente, si voy a realizar más actividad exploratoria, voy a atraer a proveedores que van a pagar su impuesto a la renta, que van a contribuir con su IGB, pero por el lado del inversionista, va a pagar el IGB, el crédito fiscal, pero lo va a poder solicitar a devolución para seguir invirtiendo en la actividad exploratoria. ¿Qué se pide en adición? Lo que se está planteando en adición es que se extienda este beneficio para aquellos lotes en los cuales ya se está produciendo, pero en una área del contrato. Hay otras áreas que requieren ser exploradas, debería, en todo caso, evaluarse, plantearse, revisar y ampliar ese beneficio para zonas de exploración en un lote productivo. Por otro lado, también planteamientos de devoluciones del IGB en etapa de abandono para contratistas que tienen más lotes donde pueden invertir ese dinero y seguir explorando. Algunos beneficios en etapa de exploración. Actualmente, un inversionista en etapa de exploración solamente puede acceder a importar bienes sin arancel y sin IGB por hasta máximo 4 años, siendo la etapa de exploración 7. Entonces, debería extenderse a toda la etapa de exploración, como ocurre en otros países no muy lejanos de aquí, y revisar las partidas arancelarias de los bienes de capital que vienen del exterior para realizar la actividad exploratoria. Entonces, esas son algunas ideas que se han venido planteando para, en adición a lo demás, poder reflotar la exploración. Y bueno, esto es, en resumen, lo que contiene la guía. Espero que sea de interés de todos ustedes. Siguiendo con el programa, invitamos a los señores asistentes y periodistas a formular preguntas. Por favor, les pedimos identifiquen y, de ser el caso, señalen el medio al que pertenecen. Buenos días. Hola. Buenos días. Javier Priale, del diario Gestión. Tengo un par de preguntas para el señor Zoeger. Usted mencionó que Perupetro está pensando perforar pozos. Ese es parte del planteamiento para ver el potencial. Exactamente, ¿en qué consiste eso? ¿Es hacer exploración? ¿Qué es exactamente lo que quieren lograr con esto? Y para el señor Quijandría, señaló que la semana pasada ya les han encargado la relicitación del gasoducto del sur. Más o menos, ¿cómo está planteado el cronograma? ¿Si ya se tiene algún avance esto o cómo marcha este proceso? Respondiendo a su pregunta, ahora se conoce muy bien lo que es la exploración, la explotación, pero nos referimos a que hay una etapa previa, que es la evaluación de los potenciales hidrocarburíferos. Esa evaluación, para conocer y saber cuánto tenemos, hay que atraer inversiones en exploración. Pero para guiarlos y poderles decir a una empresa, mira, acá tienes más posibilidades de encontrar, la idea es hacer estudios
por ejemplo, sísmica regional, ya no sísmica un solo lote, sino sísmica regional, estudios regionales de gravimetría, magnetometría, y los pozos que se podrían y se plantean hacer son pozos estratigráficos, son pozos de relativamente menor diámetro, que un pozo productor, no es un pozo para producir petróleo, es un pozo que un poco confirma lo que los estudios de gabinete dicen que posiblemente hay en esos lotes. Es una forma, como repito, de orientar a los posibles inversionistas en exploración y mejorarles y darles mayor interés, reducir un poco el riesgo geológico, no es con intereses comerciales. Gracias. En respecto de la licitación del nuevo proyecto de gasoducto surperuano, el encargo lo hemos recibido efectivamente el 6 de marzo, a varios puntos que tienen que desarrollarse para que podamos definir un cronograma preciso del proceso, pero el objetivo es el mismo que indicó ayer en declaraciones a su mismo diario el ministro de Energía y Minas, de completar el proceso al fin de este año. Los pasos que hay que seguir dependen mucho de la ruta siga este nuevo proceso. Algo que es bastante importante a mencionar es que en la medida en que ya se definió que no existirá el cargo para la tarifa eléctrica, estamos hablando de un nuevo contrato, estamos hablando, por lo tanto, de un nuevo proyecto. Y en ese sentido, una primera definición es si ese proyecto será autosostenible o cofinanciado. Ambos tienen rutas distintas respecto del procedimiento a seguir y van a tener implicancias distintas respecto del cronograma específico. Pero vamos a manejar, digamos, el proceso de manera de cumplir con el objetivo final al fin de este año. La definición sobre cómo se va a financiar no corresponde a Proinversión y se tiene que tomar en los siguientes días, tomando en consideración básicamente el cómo digamos, mejorar el proyecto en todo sentido, tomando en consideración las observaciones que se han ido levantando respecto al marco anterior. Es un nuevo contrato. No, en la medida en que ya el cargo por energía no está ahí, estamos hablando de un nuevo contrato. Es claro. Sí. Sí, buenos días, Wilfredo Angulo de RPP. Para el señor Zoeger, respecto a todos los desastres naturales que están habiendo en el norte del país, las inundaciones y todo esto, en Tumbes y Piura hay operaciones de gas, de petróleo, ¿no? Estas están. ¿Se han visto afectadas de alguna manera? ¿Pueden verse afectadas? ¿Pueden verse afectadas la producción de petróleo, de gas? Y para el señor Quijandría, también respecto a los desastres, ¿qué puede hacer el sector privado para ayudar a aliviar este tema de la reconstrucción del norte, de repente con obras por impuestos, ¿no? ¿Qué se podría hacer por ese lado? Con respecto a los fenómenos naturales, definitivamente afectan a la actividad. Tumbes y Piura, que son una de las regiones más castigadas actualmente, es donde hay actividad de producción de petróleo y gas, y a veces la afectación comienza un poco desde antes, porque ya cuando las compañías van viendo que se acerca esta época de lluvias, normalmente se retiran algunos equipos de producción para protegerlos. Eso se realiza prácticamente todos los años en previsión en el noroeste, cuando uno sabe que hay posibilidades de lluvias, porque los niños hay casi prácticamente todos los años, con mayor o menor fuerza. Entonces, es normal ver en la producción en el noroeste que en enero, febrero baja la producción. Ahora, lo impactante para nosotros era que había un lote, el lote 4, que había comenzado con mucho interés en incrementar su producción, perforar nuevos pozos. El año pasado, hasta diciembre, en enero, han tenido ahora que, por la afectación, las lluvias parar. O sea, sí, la producción del noroeste se va a ver afectada definitivamente con estos fenómenos. Desde el punto de vista de qué se puede hacer para promover la inversión privada, por un lado, esfuerzos como este de promover inversión vía dar información y promover la participación de nuevos inversionistas en exploración, en explotación, son fundamentales. Hay una buena parte de la actividad de hidrocarburos que está ubicada en la zona norte del país. Pero respecto a lo que tenemos actualmente en Proinversión, un objetivo muy importante para este año es el de lograr una actividad sustancial en obras por impuestos.
De hecho, estamos avanzando en ese sentido. Las localidades del norte del país tienen todas planes bastante importantes y hay empresas privadas interesadas en el desarrollo de obras por impuestos. Y esto debiera de ir caminando bastante, de manera bastante más ágil en la medida en que se ha reformado el marco para obras por impuestos, el marco regulatorio. Hay varios elementos que se han eliminado, algunas restricciones que se han ido eliminando. Fundamentales en ese sentido, una que quisiera resaltar, que es que ahora es posible que los gobiernos regionales se asocien con gobiernos subnacionales para poder utilizar en conjunto los límites que tienen para el desarrollo de obras por impuestos, lo que puede permitir, si hay el liderazgo necesario en las autoridades locales, el poder llevar adelante obras que estoy seguro que van a ser de interés del sector privado, particularmente en esta coyuntura. Sí, buenos días, Clorinda Flores, Diario Correo. Señor Sueyer, usted manifestó que por el tema de precios, tanto de petróleo como de gas, como que si se mantienen bajos, no sería rentable exportar el gas, hidrocarburos en general. Entonces, si los precios no están bien, ¿habría que cambiar qué norma esencialmente en la ley de hidrocarburos o qué otro tipo de normas habría que mejorar para tener así la cosa más disponible para que el inversionista pueda animarse a venir al Perú? Lo que mencionaba, que actualmente el precio del gas internacional está bajo, por lo tanto, y hacer inversiones para exportar gas en este momento no sería factible. La forma de utilizar nuestro gas, el gas natural que tenemos en el Perú, sería hacer un desarrollo petroquímico, pero hacerlo ya a un nivel de un complejo petroquímico, donde se trabaje con derivados de lo que se llama metano y del etano, donde va a desarrollar una gran inversión, no solamente en las plantas en sí, sino en los servicios que se requiere un complejo petroquímico. Una planta pequeña que solamente se calcule para consumo local no es de mucho futuro. Hemos tenido experiencias en Talara, tuvimos una planta de fertilizantes, de urea, de amoníaco y urea, y que al poco tiempo era más barato importar la urea que producirla ahí, y llevó a que esta planta se tuvo que cerrar y después, bueno, se desarmó y se vendió. Tuvimos petroquímica de enero de humo, tampoco fue económica después de un tiempo. Tuvimos la planta de solventes, igual corrió el mismo camino. La petroquímica a nivel mundial es un fenómeno que tiene muchas subidas y bajadas de precios, temporada de altos precios y bajos precios, y tiene que ser una producción grande para que, digamos, mantenga y pueda subsistir en el tiempo, ¿no? Es en cuanto al aprovechamiento del gas, de alguna forma, ¿no? ¿Qué estamos pensando en la ley de hidrocarburos? Digamos, algunas empresas consideran que los 30 años actuales de los contratos de licencia son cortos, sobre todo por el tiempo que lleva la exploración, y que de repente tener la oportunidad que los 30 años puedan continuar por 20 años más o 10 años más, en base a una reunión o una conversación, o si no, pensar en que el lote se sigue explotando hasta el límite económico, hasta donde ya no es económico producirlo, que eso depende de las empresas, porque ya tenemos, como repito, experiencias, ya hay contratos que han cumplido sus 30 años y nos hemos encontrado que 5 o 7 años antes ya no hacen inversiones porque no van a tener tiempo de recuperar esa inversión. Entonces hay un bache, comienza a caer la producción, comienza a caer las inversiones, entra el nuevo operador y se encuentra un campo con mantenimiento bajo, porque quizá no hubo el celo que ya aprendimos que hay que tenerlo ahora para que no pare el mantenimiento, exigir, ver la forma de exigir que las empresas no comiencen a dejar de invertir, porque es natural, ¿no? Natural. Acá todavía no hay el concepto claro de que cuando uno invierte en un pozo de petróleo, invierte en un desarrollo petrolero, tiene que pensar lo que le cuesta de esa inversión, esa instalación, pero también tiene que estar pensando en lo que le va a costar abandonar eso. Acá no, acá sabemos, entramos, trabajamos y nos olvidamos de eso las empresas. Lo digo porque hoy está también el sector privado. Entonces, cuando viene la etapa de que hay que entregar el lote y hay que hacer inversiones para cerrar los campos, entonces vienen estos problemas que nadie quiere asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, como digo, es cuestión de ver de qué forma las normas facilitan todo este tipo de actividades, ¿no?
como incentivos. Por ejemplo, aunque el Perú es uno de los pocos países que ofrece gratis la inversión, la información geológica, según el estudio de competitividad que encargamos, nos dice que las empresas están dispuestas a pagar por esa información geológica o que les permite exploración, que es una forma también que la agencia puede tener ingresos para, como repito, desarrollar más evaluaciones, ¿no? Hay varias sugerencias, como repito, tenemos más de 20 años de experiencia con esta ley, creemos que ya tenemos lecciones aprendidas, como se mencionó sobre la evolución anticipada del IGB en actividad de exploración durante la etapa de explotación. Antes se pensaba que había una etapa de exploración, terminaba y comenzaba la explotación. La realidad es que a veces subsisten las actividades porque se necesita. Otro aspecto, por ejemplo, que tenemos lotes grandes donde hay diferentes prospectos, pero las empresas se encontraron en uno hidrocarburos, se enfocaron ahí y los otros no le dan la atención que quisiéramos y no tenemos herramientas para decir eso no lo estás usando, suéltalo, que hay otros interesados, ¿no? Entonces tenemos que ver qué tipo de normas poner, que ya existen, no vamos a inventar la pólvora. Con ese estudio de competitividad y lo que conversamos con otras agencias de promoción de inversiones, ahorita México está saliendo al mercado, ha tenido también muchas innovaciones, Brasil. O sea, ya se sabe lo que las empresas, digamos, esperan de una nueva norma, una ley de promoción de inversiones. Buenos días. Isabel Vázquez, de Exitosa. Mi pregunta va para el señor Rafael Suárez y es respecto a lo que mencionó al inicio de su ponencia. Comentó que había interés o que en todo caso le gustaría que los trabajos en el lote 58 se acelerasen un poco para que de cierta forma coincida con la finalización de lo que es el gasoducto del sur. Y en ese contexto, ¿Petroperú o el gobierno tiene conocimiento o han conversado con el CNPC respecto a los intereses que podría tener la empresa para poder afianzar un trabajo que se relacione directamente con el gasoducto? Yo me refería que cuando se ha hecho la primera presentación de la empresa y su cronograma de trabajo y la realidad, cuánto demoraría en tener el primer pie cúbico listo para el mercado. Entonces, los tiempos son los tiempos reales o aproximados de lo que actualmente existe. Lo que queremos es que se acorte para que ese gas esté cuanto antes disponible. Si no está el gasoducto del sur, estaría disponible el gasoducto de Camisea, se podría utilizar. Por ejemplo, ahí también es importante que este proyecto va a desarrollar una infraestructura nueva para procesamiento de gas. Es bueno que el país tenga más de una infraestructura, no depender de una sola en Malvinas, en Camisea, porque además por seguridad no es bueno depender de un solo punto, ¿no? Entonces, es interesante esto, pero me refería que queremos que los tiempos no sean los actuales de largos periodos por los permisos, que va un estudio, las observaciones, se esperan a los 30 días o se dan al máximo a los 90 días. Queremos agilizar eso. Rápido que se tomen las decisiones y se avance. El país necesita inversiones cuanto antes. Gracias. Buenos días, Carlos Cerón, del Instituto Peruano de Gas Natural y Eficiencia Energética. La pregunta va para el señor Quijandría. Habló acerca del otorgamiento de nuevas concesiones para la zona centro y sierra del Perú. Quisiera saber si ya existe un cronograma para este proceso y si ya hay un replanteamiento acerca del suministro de gas hacia estas zonas, entendiendo que la capacidad que tiene Perú LNG para suministro a otras concesiones está acotada y se requiere asegurar esto para hacer viable el proceso. Gracias. Sí, el proyecto que mencionaba, el de masificación de uso de gas natural, es parte de los proyectos que hemos incorporado en una presentación que hicimos sobre la cartera de proyectos para el 2017-2018. Tenemos pensado adjudicar, está planeado adjudicar, de hecho, primer semestre del 2018.
sino antes. Estamos haciendo todo lo posible por ajustar las fechas y tenerlo lo antes posible. Como indiqué anteriormente, se han hecho modificaciones, en este caso a las bases, para poder tener un inicio, un desarrollo de transporte de gas natural por camiones, que se abastecerían de un punto de abastecimiento que está ubicado en Ayacucho. Esa es la lógica del proyecto hasta el momento, y se va a ir adecuando conforme esté más claro el desarrollo de los tiempos de construcción final del gasoducto del sur. Muy buenos días, mi nombre es José Chuyes, Horizonte Minero, para el ingeniero Rafael Suer, por favor. Mire, se refiere a la producción de líquidos. La producción de líquidos a nivel nacional es claro que está declinando y continuará declinando seguramente porque no se está haciendo ninguna actividad importante de las compañías que las vienen operando. Entonces, inclusive se puede notar claramente en las regalías, ¿no? O sea, casi el 80% perdido de regalías en lo que es producción de líquidos y en la declinación de producción en el año 2016 solamente 40.000 barriles por día y seguro que en el año 2017 va a bajar hasta 35.000. Me preocupa esta situación porque nosotros sabemos que todos los yacimientos petroleros tienen una vida útil y como vida útil llegan a una situación donde como campo maduro se tiene que hacer muchas actividades que las compañías operadoras actualmente no lo están realizando. Entonces, y también tiene que ver sobre el lugar donde se están explotando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares más afectados? La selva, es lógicamente zonas remotas, y las actividades offshore. ¿Por qué? Porque el costo de extracción de hidrocarburos en esas áreas es mucho más elevado que, por ejemplo, en Talara, ¿no? Que básicamente es una zona muy cercana y se puede hacer actividad con facilidad. Entonces, específicamente las compañías Sabia y Petrotex, no están, Sabia y Pacific Rubiales, que no están haciendo ningún tipo de inversión para por lo menos sostener su producción, ¿qué se puede aplicar ahí, qué se puede hacer para que en el desarrollo de campos maduros también sea importante que el factor de recuperación de los campos por lo menos se mantenga en un valor bastante sostenible, ¿no? Y bueno, ¿no? Porque campo, operaciones offshore, 18% de factor de recuperación, que es muy bajo, ¿no? Comparado con lo que es otra actividad que deberíamos como obligarlas a las compañías a incrementen su factor de recuperación por lo menos, ¿no? Y no dejen de hacer actividades como el caso de perforación, ¿no? Correcto, hay varios temas que quería tratar al respecto. El primero, con respecto a la producción de los líquidos, de hidrocarburos líquidos que está disminuyendo. Como se ha visto, el petróleo fue básicamente precios bajos y después la paralización del oleoducto norperuano. Y en la cuestión de los líquidos del gas, eso va disminuyendo porque los líquidos, conforme se van explotando, van disminuyendo, aunque el gas se reinyecta, o sea que la producción de gas puede quedar. La única forma es encontrar o poner a producción nuevos campos que tengan alto contenido de líquidos o de condensados. Con respecto a la producción de petróleo, en este momento tenemos dos lotes en Selva Norte, el lote 67 y el lote 39, que según los estimados podrían producir entre 40 y 50 mil barriles por día cada uno. Lo que pasa es que en este momento están todavía en una etapa inicial de producción, uno de ellos el 6-7, el 39 todavía está para después. El 6-7 comenzó a producir en el año 2014. El año 2014 comenzó con muchas perspectivas, y justamente, como se mencionó, el plan energético se hizo en el año 2014, donde se pensó que ya la producción de petróleo comenzaba a mejorar, comenzó a subir. Recién a fin de año cayó el precio y ahí otra vez que nos habíamos recuperado un poquito como país y teníamos la esperanza de que ya habíamos tocado piso y que estábamos levantando, bueno, se vino abajo esta idea. Y considerando este campo del 6-7, por ejemplo, es un lote que tiene crudo pesado, es un crudo de calidad no muy interesante. Y como les puedo mencionar que es un crudo que para llevarlo al inicio del oleoducto norperuano hay que pagar como 15 a 16 dólares por barril. Es un crudo que después, hasta antes de que fallara el oleoducto, para llevarlo a Bayóvar había que pagar 10 dólares más. Ya estábamos pagando 25 dólares para transportarlo. Un crudo que por su calidad necesitaba un diluyente que más o menos 15% que le agregaba otros 4 o 5 dólares.
ya estamos incrementando el costo de sacar solamente el petróleo. Y ese petróleo, lamentablemente, es una calidad que no es muy apreciada en el mercado internacional, y cuando salía Bayobra para venderlo, y el precio Brent estaba por decir a 35, lo castigaban con 10, 15 dólares, o sea, solamente se podía vender a 20. Entonces, si sumamos todo eso, más lo que tiene que pagar de regalía y el costo de producción, entonces decidieron parar la producción. Esa es la realidad, es el crudo que tenemos, es el crudo que quizá tengamos en el resto de la selva norte. Entonces, mientras no se regresen a precios de alrededor de 60, 70 y se tenga que pagar esas tarifas para transportarlo y está donde está, es complicado que esos campos produzcan. Y repito, pueden producir hasta 40 o 50 mil barriles ese lote. Por supuesto, hay un proyecto de hacer un oleoducto de más o menos 200 kilómetros donde ya llegaría al ramal norte, etcétera, y por ahí se podría producir. Ese es el proyecto. Pero con los precios actuales es complicado, estamos tratando de que así se haga. Pero repito, tenemos petróleo para producirlo en ciertas condiciones. Tenemos otro lote, el lote 95, que encontró petróleo, pero está al otro lado del Pacaya-Samiria. Y si decimos que vamos a atravesar el Pacaya-Samiria para tener el oleoducto norperuano, hay gente que tiene vergüenza en el sector de plantear eso, cuando en cualquier parte del mundo se pueden atravesar parques y áreas protegidas sin ningún problema porque la tecnología actual lo permite. Lo que pasa es que acá nos juzgan por cómo se operó en los 70s, en los 80s, pero actualmente tenemos un CAMICEA que está operando en áreas sensibles y no tienen problemas. El otro día leía que una de las exportaciones de gas del lote 56 que ha llegado a Inglaterra, habían estas ONGs, esta gente que se oponía que llegaran porque venía de una zona donde habían habido 5 derrames de gas y se había contaminado en las aguas. El gas no contamina. Si se rompe el gasoducto de gas, que nunca se ha roto, es gas que se va a la atmósfera. Lo que se rompió 5 veces fue el ducto de condensados. El condensado es el líquido en esas condiciones. Apenas se rompe, se esfuma. Es como el GLP. Básicamente ese condensado es GLP. GLP lo crecimos en las cocinas, en balones. ¿Acaso cuando uno abre la cocina sale el líquido? Es gas, el líquido en el balón, pero se gasifica cuando sale. O sea, tampoco puede contaminar nada porque se va a la atmósfera. Pero acá la información está tan, o estamos tan mal educados como país, que la gente cree que el condensado de CAMICEA va a contaminar el mar, los ríos, perdón. Y decían que tenían enfermedades de niños ahí en la selva de CAMICEA contaminados por las fugas del gasoducto de CAMICEA. Esos son mensajes que dan estas ONG interesados en que no se desarrolle. Acá todavía tenemos ese problema que no hemos sabido aclarar. Es nuestra responsabilidad como sector que no hemos educado al país. Debemos comenzar a educar desde las escuelas a los niños, saber que hay recursos naturales del país que merecen ser explotados racionalmente, en forma sostenible, y ya se puede hacer. Y cuando hablaba la vez pasada de que el Perú debería entrar a explotar el Candamo, donde hay gas que se descubrió por móvil, pero es una reserva natural, un poco más me decían que había dicho un sacrilegio, ¿no? Y en otras partes del mundo sí lo hacen. Acá debemos ser débiles mentales, que no podemos desarrollar un campo así, ¿no? Y es un campo que está cerca al futuro gasoducto del sur. O sea, si hay un gasoducto cercano, ¿por qué no aprovechar ese recurso del país? Entonces, tenemos que ir educando, ¿no? Educando. Entonces, con lo que te referías también a la producción en el offshore, es caro, el Z1 y el Z2B que están allá trabajando, es un problema que lo tenemos latente, nosotros tenemos visitas casi por lo menos una vez al mes de la Federación de los Sindicatos, de los trabajadores del noroeste que están sumamente preocupados porque cada vez se reduce personal y ahí donde creemos que las empresas tienen que hacer un esfuerzo. El precio es el precio que existe. Esas actividades en el mar, uno está pagando regalías 5%, se pueden bajar más, y no va a pasar nada si se baja más, o sea, no le va a mejorar. Ahí donde las empresas, el otro día escuché una entrevista al ministro de Economía que decía, los empresarios piden y piden lo que queremos que hagan y hagan. Eso es lo que se necesita, ¿no? A veces ahí necesitamos empresas con espaldas financieras amplias que quizá acá estén perdiendo dinero, pero en otros países sí tienen éxito, entonces deberían compensar. A veces tenemos empresas que no tienen esa capacidad, entonces reducen sus costos. Lo primero que hacen es reducir personal, ¿no?
Y como digo, ahí lamentablemente en el mar la inversión es fuerte, es cara, es como la selva, ¿no? Sobre todo en la selva se hace cara porque hay la idea de hacerlo solamente con helicóptero. La parte logística es el 60% del costo de la producción. ¿Por qué? Porque alguien dijo que no hay que hacer carreteras, ¿no? Y cuando uno habla con las comunidades quieren carreteras, porque si no, ¿cómo se comunican? ¿Cómo salen? Tienen que estar esperando que buenamente la empresa le dé la facilidad del helicóptero o el avión para que salgan. Yo creo que en el país no se conoce lo que el sector hace, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando una empresa que está en Andoas coloca una clínica y atiende ahí partos, los trabajadores de la compañía petrolera no van a dar a luz allá? Es para la comunidad. Y por años se da atención. Y cuando hay una emergencia en la población, las empresas normalmente paran y le dan preferencia a evacuar al enfermo, a la familia, hasta el lugar que ellos quieren, sea Iquitos u otro lugar. Se les paga estadía, bueno, aparte de los casos de la clínica, la estadía de los familiares. Por eso las comunidades quieren la explotación. La semana pasada que estaba en Iquitos, estaba con una etnia, los matsés, que según habían contado, no querían contacto con la población, no querían, hacían años que no se contactaban con nadie. He estado con 25 jóvenes que han venido a Iquitos porque quieren formar su asociación para hacer trabajos, quieren la actividad petrolera, pero como dicen, viene uno que se dice que es representante de ellos y dice que no quieren nada. Entonces, ahí tenemos que trabajar, ¿no? De una comunidad en el norte de Iquitos, que pedía apoyo, tienen epidemia de malaria en su zona, y dije, se les ha dicho que tenían todo menos fondos o presupuesto para ir allá. Entonces hemos gestionado que la empresa que está cercana ahí le dé facilidades para que vaya. Tienen médicos, tienen medicinas, pero no tienen la logística para llegar allá. ¿Por qué? Porque están un poco lejos del tráfico, digamos, de barcas, etcétera, ¿no? Pues repito, las empresas conocemos cómo se trabaja, cuando trabajamos con las comunidades, eso podemos aplicarlo. Y no decirnos, no, ustedes no intervengan porque hay otras oficinas, etcétera, etcétera, que se encargan de la parte social. Entonces, creemos que tenemos que sentarnos a conversar, a aportar, ofrecernos en qué podemos facilitar las inversiones y a la vez también que el Estado esté presente donde por ahora no llega. Buenos días para el ingeniero Rafael Soeger. Soy Francisco Porlo del Instituto Peruano para la Promoción del Gas Natural y Eficiencia Energética. Ustedes mencionaron que el gas natural es un recurso que va a permitir la diversificación de la matriz energética. Efectivamente, es cierto, eso está en el Plan Energético Nacional del Perú que publicó el MINEM. Y menciona inclusive en lo que es el desarrollo del gas, la construcción del gasoducto. Pero en cuanto al tema de reservas, así como anunció fin del año pasado CNPC el incremento de la puesta en operación comercial de 58 y el incremento de reservas, ¿cuál es su opinión o perspectiva de crecimiento de las reservas en el corto y menor plazo en cuanto a lo que es gas natural, ¿no? Esto apalancaría obviamente pues el desarrollo de proyectos como el gasoducto, la masificación, etcétera, ¿no? En el gas natural es un hidrocarburo, es un commodity ya, pero que siempre hay la preocupación de qué primero, ¿no? El mercado o el gas. Mientras uno no tenga un mercado, pero ya definido, con contratos definidos, no se consideran reservas probadas, sino recursos todavía. Entonces, el asunto, como digo, en Perú, por ahora, si uno suma lo que tiene de reservas probadas, ya descubiertas, ya probadas, y el consumo que está teniendo ahora, como repito, va a tener para más de 20 años de gas. Entonces, la compañía dice, ¿a qué vengo a explorar más gas y qué hago con el gas? Lo encuentro y lo que invertí ahora voy a recuperarlo de aquí a 20 años cuando se te acabe el otro gas, ¿no? Por eso tenemos que ver de qué forma buscamos un mercado. Pensamos que un mercado, bueno, ya supuestamente para el gasoducto del sur, o bueno, no supuestamente, sino el gasoducto del sur ya hay unas centrales que consumirían el gas. Pero si queremos mayor exploración de gas, tenemos que poner más mercado. Entonces, ahí era donde yo comentaba lo que podría ser un complejo petroquímico, pero grande. No sé si ustedes sabrán, por mucho tiempo al sur de Chile hubo una gran planta de metanol, de Petanex, y esta era una planta tan grande que prácticamente entraba a discutir cuál iba a ser el precio mundial
del metanol. Entonces, plantas así grandes, que son las que, digamos, definen los precios, son las que manejan los precios. Ya se acabó el gas, ya esa planta la han reubicado, etcétera, pero ahí sí es rentable. Pero como repito, si vamos a hacer plantas chiquitas para pensar solamente en el mercado local, como se pensó en su momento en fertilizantes, en Talar, el año 75, cuando se inauguró con mucho… Fue muy simpático haber inaugurado esa planta de fertilizantes y, como repito, se hizo negro de humo, se hizo planta de solventes, alcohol isopropílico, etcétera. Ya no hay. Fue una escala casi, casi de planta piloto, como decimos en la gente de procesos, y que al poco tiempo ya no era económico producir ahí, más económico era importar. Yo he visto, en esa época yo trabajaba un tiempo en gas ahí, yo proveía de gas esta planta de fertilizantes. Yo llegaba a mi batería, donde de ahí entregaba el gas, y veía cómo primero se llenaban los almacenes de los sacos blancos de urea, y después se llenaron el patio del campo de fulbito, y después se llenó las veredas, y al final toda la planta se llenó de bolsas porque no sabían dónde almacenarlo, y seguían produciendo, y no se podía vender porque la gente compraba la urea más barata. Entonces, repito eso, tenemos que buscar un mercado para la gran cantidad de gas que tiene el Perú. Y si no, seguiremos usándolo, quemándolo en centrales eléctricas. Bueno, muchas gracias. Yo creo que merece un aplauso la alta calidad intelectual académica de los, no solamente de los expositores, sino también del propio público. Las preguntas han sido sumamente interesantes y el Ministerio de Relaciones Exteriores realmente se siente muy complacido de haber tenido esta capacidad de convocatoria sobre un tema que a todas luces, de lo que vemos aquí en esta sala, tiene muchísimo interés por parte de, obviamente, los especialistas, también la prensa y ciertamente a todos los empresarios, inversionistas que puedan estar trabajando en el sector hidrocarburos. Les agradezco muchísimo y nuevamente pues felicitaciones a los interlocutores.